Bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales si me quieren seguir por ahí. Allá abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse a su canal. Súper bienvenido va a ser. También si están pasando por primera vez por este canal y quieren más contenido, en este caso de lo que es Dana Paola, ya tenemos un montón. Por acá arriba les voy a estar dejando lo que es el video, la lista de reproducción que tenemos de ella con las presentaciones en vivo, videos oficiales, audios y demás. Se lo voy a dejar por acá, no sé, más adelante seguramente va a estar ahí. Nada, para que si quieren verla, si quieren recomendarme más canciones, tienen los comentarios para hacerlo. ¿Qué más? Pueden apoyar al canal mediante los miembros del canal, que es esto arriba de los botoncitos de suscribirse. Tienen un botón que dice unirse. Le pican ahí y les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de eso tiene un precio mensualmente y cada opción de esa tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar de esa manera, lo pueden hacer. Si no, tienen la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dejando su dislike, todas esas cositas así. Un dislike también me ayuda. Si me ponen en los comentarios por qué lo están dejando, a ver si lo podemos mejorar. Súper bueno sería. Y bueno, deja tu dislike porque te gusta, dejar dislike porque eso te hace súper bien, te hace sentir mega bien. Deja tu dislike, suscríbete, dale a la campanita, así te llega notificación de todos los videos y ya en todos. Deja tu dislike. Bueno, vamos a comenzar con esta reacción de este video nuevo estreno. Se estrenó hace un momento y se llama Mía. Vamos a darle play y ver qué onda. Como le ves realmente los 7 grandotes. No son nanitos. Ah, no, los 4 nanitos, iba así. Se acabó todo el dolor. Ya me aburre tu fantasía. Mi cora cambió de canción. Porque esa ya se la sabía. Yeah. Escucha bien, esta fue la última vez que aguanto una inmadurez. Hoy ves todo lo que tenías. Y por idiota lo perdí. Gastarme los labios sin amar. Qué buena frase. De gastarme los labios sin amar. Esta noche salgo pa' la calle. Bailo pa' mí y no lloro por nadie. Sudando la blusa hasta que salga el sol. Esta noche tú vas a olvidarme. Qué buena onda. Qué buena onda. Un transformer, dije. Me gusta el sonido, me gusta mucho el sonido. Está como entre lo urbano y el dancehall. Una mezcla ahí de buena de sonidos. Tienes unos toques ahí electrónicos o tecno. Nunca sé cuál es, si es tecno o electro. Tengo que buscar un video que me diga qué sonidos son electro, qué sonidos son tecno, ¿no? Para mí el punch 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 es tecno y después los otros son electro. Pensé que era Lola Índigo la que estaba ahí, te juro. Pensé que era Lola Índigo. Qué buen camión, boludo, parece un Transformers. Se ve super cool. Esta noche salgo pa' la calle. Amo la voz, esos tonitos.
Es como en Amor Ordinario. Y esa canción la puta amo completamente. Sudando la tusa. No, ¿no les pasa que me gusta más cuando tiene el pelo de un solo color? Le queda muy bonito. O es rubio o es oscuro. No me gusta cuando tiene como doble color. No, personalmente no le queda, no le queda, no le queda cool. Me gusta más así. Capaz que a ustedes les gusta. Opinen eso, comenten en los comentarios. A mí me gusta cuando está o está rubio o está color oscuro. En ella, en otras artistas sí me gusta que esa variación como que les va, pero en ella no me gusta. Personalmente. Vieron ahí sí está rubio, pero tiene eso, esos colores así, se ve hermosísimo. Welcome to the new me, dice. ¿Qué dice Welcome to the qué? Welcome to the newbie. No entiendo qué dice. Siguiente tema. Bueno, perdón, soy súper chapelota con las cosas, a veces las vuelvo. Nuevo tema, seguramente el siguiente tema, Caprichosa. Caprichos. Seguramente el siguiente tema se llama Caprichos. Y continúo. Encima nos dice que tenemos siguiente tema. Me gustó el video. Colorido, baile, buen sonido, buen ritmo. La voz de ella siempre me gusta. Buena letra, me gustó la letra. Todo. Tiene como una combinación súper buena, tiene una producción súper mega buena. Me encanta. Me encanta cuando canta baladas, me encanta cuando canta canciones más movidas. Su voz es súper bonita, así que en cualquier canción va a estar bien. Porque sí, porque es Dana Paola. Así que coméntenme qué les pareció a ustedes. Me gustó muchísimo. Y ahora viendo, ¿qué nos va a traer la siguiente canción? Caprichos, estoy seguro que se va a llamar su siguiente tema. Y encima dice continuará como va a seguir la historia de este video, así que bien. Esto debe ser de ya su nuevo trabajo discográfico, porque la otra ya tiene su final, así que esto es un nuevo trabajo discográfico, así que veremos qué nos trae. Quiero colaboraciones. Quiero muchas colaboraciones. No sé ustedes. Para mí, puntaje para este video, 10 de 10. Comenten ustedes ahí abajito. ¿Y qué decía en esa parte? Welcome to no sé qué carajo.